Deje paso, por favor, agente. Un poco de respeto. Gracias, agente. Por aquí, por favor. El difunto señor Dannock, supongo. Dabcock, Alfred George, calle Álamo 21. Ayer mismo todavía jugaba al croquet sin ninguna preocupación. Que Dios misericordioso le acoja en su gloria. ¿Cuánto pesa? Nunca había visto un fiambre tan gordo. Pesa una tonelada. Y que lo digas. Hola, Jim. Has vuelto a robar cigarrillos, ¿eh? ¿Quién es? Swappy y yo, y Bertie Curly. ¿Ha habido algún problema? No. Echemos un vistazo al fiambre. ¿Irás tú, Curly? Haré lo que tú mandes. Aggie, llama a Limpy y dile que Curly le llevará la mercancía esta noche a la hora de siempre. Dalo por hecho. Guárdame un par de cajetillas. Mi novio fuma como una chimenea. A propósito, vais a tener un nuevo compinche. ¿Quién es? Un expiloto de la RAF. Lo desmovilizaron y se aburre mucho. Se llama Morgan. ¿Morgan? ¿Morgan? ¿Cuál es su especialidad? Tiene clase y eso irá bien para el negocio. No es que yo no tenga, pero a él le viene de familia. Lo veré esta noche. Si llegamos a un acuerdo, os lo presentaré mañana mismo. ¿Has comprobado que esté limpio? Haz una pregunta tonta y obtendrás una respuesta tonta. ¿Tú eres el jefe? No te quepa duda. Limpia el teléfono. Quiere hablarte del cordero de Nueva Zelanda. Por cierto, Swappy, guárdame una pierna. El cordero es el plato que más le chifla a mi novio. Y a mí también. Supongo que no le hablabas así a tu querida madre. No tuve madre. Oh, venga ya. Seguro que eres hijo de algo. Oye, Narcy, ese tal Morgan, ¿seguro que no es un aficionado? Todos tenemos que empezar algún día, ¿no? Espero que no nos cause problemas. Me avergüenzas, Bert. No quieres dar una oportunidad a un antiguo combatiente. ¿Qué sería de este país si todos fueran como tú? ¡Hola! Mira quién está aquí. ¿Cómo estás, guapísimo? No me quejo. ¿Está Clem Morgan? ¿Morgan? ¿Morgan? Ah, sí, el tipo de la RAF. Lo encontrarás en la barra con la rubia. Por cierto, ¿no podrías venderme una caja de whisky? De momento imposible. No tengo etiquetas a causa de la escasez de papel. Te doy 5 libras por cada botella del bueno y 3 por el aguardás. Es un buen precio, ¿eh? Si tú lo dices. Lo siento, no puedo. ¿Qué bebéis? Nos estamos empapando a fondo de whisky. Al menos pone eso en la botella. Ellen, este es Narcy. Narcy, Ellen. Hola, Narcy. Es un placer conocerla, Ellen. Coge un taburete y siéntate antes de desmayarte. Lo mismo para ellos y una ginebra. Y bien, ¿qué tal estás, Clem? Sobrio. Eso ya lo veo. ¿Conoces a mi bombón? Ellen Narcy es una chica muy simpática. Sin ella no cantarían los pájaros. Parece que está volando a 7000 pies, ¿verdad? No se equivoque, está amargado. Solo aburrida. Aburrida. ¿Sabéis? Si no fuera por Ellen, seguro que ya habría caído en picado. Demasiada energía, Clem. Demasiado instinto animal. Necesitas una válvula de escape. Lo que necesita es otra guerra. ¿Acaso es culpa mía que me dejen coger malos hábitos? Otra ronda, por favor. Para mí no, gracias. Oh, vamos, estamos entre amigos, supongo. Llénalos. Mi amigo te pagará con yenes japoneses. Así me gusta, amigo. Creo que tú y yo vamos a entendernos, Clem. Este es el generoso caballero del que te hablé. Me ofrece un trabajo. ¿De qué tipo? Digamos que en la libre empresa. Exactamente, puedes llamarlo así. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Trato hecho? Vamos a echarlo a cara o cruz. Dame ese penique con dos caras. Solo tengo uno normal. Bien, ya me vale. Cruz, trato hecho. Cara, no hay trato. De acuerdo. ¿Qué pides? Cruz. Has salido cruz. Vaya pues. He ganado. Trato hecho. Brindemos.
Por Narcissus y Morgan, la nueva y próspera sociedad. Parece que ahí vienen los chicos. Ya verás ahora. ¿Vas a pedirle más pasta a Swappy, Cora? No, ya no necesito dinero. Solo quería recordarle que todavía existe. Oh, vaya sitio has escogido. Pasad. ¿Qué clase de fiambre traéis hoy? Medias de nylon. Guárdame un par, ¿quieres? A mi novio le encanta verme con medias. Ya empezaba a olvidar qué pinta tenías. ¿Qué haces tú aquí? Te dije que no molestaras en horas de oficina. ¿Vas a venir al club esta noche? Tal vez. Y ahora lárgate. Por favor. Eso es. Con cuidado. Bienvenidos, chicos. Hola, Narce. Hola, Clem. ¿Qué tal el vuelo? Sin novedad. Así se hace. ¿Qué aspecto tengo? El de todo un caballero. Hola, Clem. ¿Qué haces aquí? Esperarte, por supuesto. Estaba preocupada por ti. Hablábamos de los libros que hemos leído últimamente, Clem. Tienes una novia muy culta, ¿lo sabías? Me encanta la cultura. ¿Está clavado? No, solo está tarado. No parece que esté todo. 1100 pares, dijo Limpy. Limpy no ha sido nunca un tipo de fiar. ¿Qué estás buscando? Polillas. Te digo que está todo. ¿Quién dice que no? Aquí está. Esto es lo que funciona últimamente. Hay más pasta en este paquete de la que mueven los locales de la ciudad en todo un mes. ¿Qué es? Nieve pura. Sin cartilla de racionamiento. ¿Desde cuándo tratas con eso, Narci? ¿Tienes algo en contra? No me gusta manejar esa mierda. Solo es un favor que hago a un amigo. ¿Habrá más favores? No puedo decir ni que sí ni que no. Será mejor que te aclares. Vamos, chicos, tranquilos. Esto empieza a parecerse a una conferencia de... Me parece que te equivocas conmigo, Clem. Aquí nadie tiene por qué aclarar nada, y mucho menos yo. No soy ningún aficionado en busca de emociones. Levanté este negocio de la nada y, te guste o no, yo soy el jefe. Si quiero mover nieve, muevo nieve, aunque eso te arrugue la conciencia. ¿Entendido? ¿O es que quizá no somos lo bastante respetables para ti ahora que nos conoces mejor? Si vais a mover esa mierda, me retiro. ¿Quieres que te devuelva tu anillo o puedo quedármelo de recuerdo? ¿Qué quieres decir? No, no, tranquilos, chicos. Este no es el momento. En media hora será la siguiente entrega. Narty no piensa dedicarse a eso asiduamente, Clem. Solo es un favor que le hace a Limpy, igual que él a nosotros. Le has pinchado el orgullo. Venga, vamos a hacer las paces y tomemos una copa. Bueno, ya sabes lo que pienso. Si vas a traficar con esa porquería, me largo. No lo harás, ¿verdad, Narty? No. Pero no me gusta que me critiquen. Soy de naturaleza muy sensible, Clem. Aunque no lo parezca, Aggie, dile a Limpy que no le haremos más favores especiales. A nuestro amigo le da reparos. Dalo por hecho. Lamento esta pequeña bronca y espero que no te ofendas. Swappy, dile a Curly que se lleve la mercancía enseguida. A vosotros os enseñaré lo de esta noche. Solo hay un vigilante y está medio sordo, ¿verdad, Bert? Desde luego. Será tan fácil como quitarle el biberón a un bebé. Es lo único que no hemos hecho aún. Esto es lo último. ¿Qué quieres decir? He caído muy bajo. Hoy en día es un negocio como cualquier otro. Eso pensaba yo, pero ahora ya no. Nunca me habías visto así antes, ¿verdad? ¿Cómo? Tan sobrio. ¿Solo porque tú y Narcy os habéis acalorado un poco? No es eso. Me retiro del negocio. No puedes dejarlo ahora. ¿Por qué no? Sabes demasiado. Tienes razón, sé demasiado. No seas tonto, Clem. Siempre he sido tonto. Y quizás un ladrón, pero no de esa clase. No. ¿Qué vas a hacer con lo de esta noche? Haré el trabajo porque dije que lo haría. Pero después que se olviden de nosotros. Está bien. A menos que te parte el corazón alejarte de tu amigo Narcy. No digas bobazas. Tú y yo nos comprendemos muy bien el uno al otro, nena. No hagas nada precipitado, Clem. Thank you.
Dime, ¿qué opinas de Clem, Swappy? No lo hace mal para ser un aficionado. Es corto en algunas cosas, pero ya aprende. No, ese tipo tiene muy mala leche. Se le nota en la forma de mirar. Además, los celos le corroen. Nunca me han gustado los celosos. Nuestro amigo Clem es un neurótico. ¿No será que le has echado el ojo a su chica? ¿Quién, yo? A veces tienes una mente muy retorcida, Swappy. Yo ya tengo a mi chica. Sally me va estupendamente. No, es que no me gustan los aficionados. Ya he neutralizado al vigilante. Clem está dentro preparando la mercancía. La llevaré a la rampa. Bien, vete. Nos veremos en la funeraria. Suerte. ¿Por qué le has dicho que se largara? Tengo mis razones. ¿Estás en forma esta noche, Swappy? Claro, ¿por qué? Quizá tengamos que correr un poco, tú y yo. Acércate a la rampa. ¿Qué ocurre? Aún nada, pero tengo un presentimiento. ¿Sabes? Me habría forrado leyendo pozos de té. ¿Vía libre? Vía libre. Voy a probar. ¡Sube! ¡Dale! ¿Qué? ¡Dale! ¡No lo hagas! Mételo al volante. Sí. Registra ese pájaro. ¿Quién es? 6-1 Archer, señor. ¿Está muy grave? Ha muerto, señor. Cárcel de Su Majestad. Homicidio. Se cargó un poli. Eso no es homicidio, eso es fumigación. ¿Cuánto le han echado? 15 años. Mala pata. ¡Derecha! Morgan, tienes visita. Morgan, ¿tienes familia? No. ¿Seguro? Sí. Tu hermana ha venido a visitarte. ¿Mi hermana? Dígale que se vaya. Díselo tú, 15 minutos. Vamos, Morgan. Señorita Morgan.
Hola, Clem. ¿Quién diablos es usted? Sally Conner, la chica de Nancy. Será mejor que te marches. ¿A todas las chicas las tratas así? ¿Qué quieres de mí? Pasaba por aquí, se me ocurrió hacerte una visita. ¿Ha venido tu chica a verte desde que estás aquí? ¿A quién le importa? A mí. No ha venido, ¿verdad? No hace falta que disimules. Sé perfectamente que no ha venido. Cualquiera diría que es asunto tuyo. Tú, siéntate. Sí que lo es. Pero eso no quiere decir que me intereses lo más mínimo. ¿Qué tiene él en que ver contigo? Tu chica y Narcy están bailando un vals de ensueño. Puede que a mí eso no me importe. Mira, Clem, no te conozco de nada. Nunca te había visto antes. Si tu chica no hubiese metido la mano en mi pastel, nunca te habría conocido. Soy corista, ¿sabes? Sé cuidarme solita y por lo que veo mejor que tú. Fíate de mí, no te preocupes, soy legal. ¿Cómo de legal? ¿Tanto como Narcy? No sigas haciendo el tonto. Sé que todo fue una trampa. Me lo dijo Cora. Pues en el juicio no testificó a mi favor. Su API te manda recuerdos. Por cierto, no tiene muy buen aspecto últimamente. Dile que se cuide. Pensé que te gustaría saber que su conciencia no le deja en paz. ¿Qué te propones? ¿Qué quieres? Quizá consiga convencer a su API para que declare la verdad. En el fondo no es mala persona y puede que declare. Dime, ¿puedes saber si a qué viene tan súbito interés por mi bienestar? Quería ver con qué clase de tipo se la jugó Narcy antes de decidir por quién apostar. Quiero ayudarte. Dices que vas de legal, pero no te creo. Si no fuera así, ¿crees que habría venido hasta aquí? Has venido movida por los celos. Lo único que pretendes es fastidiar a Narcy. Pero serías la primera en lamentarlo si algo malo le pasase. He terminado con él. Escucha, Matahari, saldaré mis cuentas con Narcy cuando yo quiera. Y dile que la próxima vez que mande a alguien por aquí a curiosear, que lo escoja mejor. Vamos, vete. Bueno, si piensas así, será mejor que llames a tu mayordomo para que me acompañe. Al menos no te echará con malos modales. Adiós. Hasta nunca. Vamos, Morgan. ¿Has visto a Cora? Te andaba buscando. Oh, bien, gracias. ¿Qué cara tiene Cora? Volver aquí después de que la echaran. Yo le pedí que viniera. Hola, Cora. Hola, Sally. ¿Querías verme? Sí, es algo personal. Necesito ayuda. ¿Podrías hacerme un favor? Eres la única que fue amable conmigo después de que me echaran. Nunca lo olvidaré, Sally. Nunca. El domingo fui a ver a Clem Morgan. ¿Por qué? Quería cerciorarme de qué clase de persona es. Estás loca. Tienes que ayudarme a sacarlo. No. Sí, tú y su API. Si él declarara, Clem quedaría libre. No sabes lo que estás diciendo. Los hombres de Narcy lo vigilan. Si sospecharan, lo matarían. No conoces a Narcy. Es implacable. No me hables más de Narcy. Quiero que una noche de estas lleves a su API a mi casa. No querrá ir. Por ti lo hará. No puedo. No puedo pedirle algo así, ni siquiera por ti, Sally. No es justo que me lo pidas. Está bien. ¿Dónde puedo encontrarlo? Pasa por Joyce a veces cuando yo actúo. Pero él no puede ayudarte. Te lo aseguro, Sally. Preferiría preguntárselo yo misma. ¿Y Narcy? ¿Narcy? Yo no le tengo miedo como le tenéis tú y su API. No se atreverá a tocarme. Te equivocas. No te metas con ellos. Olvídalo. Será mejor para ti. Buenas noches, Sally. Buenas noches. Te lo advierto, Bill. Si vuelves a cortarme solo, te arrancaré la nariz de un mordisco delante de todo el mundo. Tranquilízate y quéjate a Sam.
Él es quien lleva la batuta. Yo solo entro cuando él me lo indica. Vaya, hola, Narcy. Hola, Olga. ¿Estás allí todavía? Supongo que sí. ¿Vuelves a tus viejos amores? Tal vez. Oh, sí, ha sido fantástico. ¿Estás allí adentro? Vaya, pero sí es Superman. Demasiado para ti. ¿Dónde estuviste el domingo? ¿Te importa? ¿Fuiste a ver a Clem Morgan? ¿Dónde actúa esta semana? ¿Qué le contaste? No sé de qué me hablas, Narcy. Le dijiste que estaba liado con su chica, ¿verdad? ¿Te refieres a esa pueblerina que parece haberse criado entre patos? ¡Suéltame! Tendré que enseñarte a mantener la boca cerrada, Sally. Me va a doler más que a ti, pero lo haré por tu bien. Si intentas pegarme aquí, llamarán a la policía. ¡Que vengan! No te atrevas a pegarme. No apuestes por ello, querida. No te muevas. Voy a pedir ayuda. ¡Bill! ¡Bill! ¡Ayúdame! Hay que meter a Sally en un taxi y llevarla a casa. Narcy acaba de darle una paliza. Vuelve con ella. Voy a por un taxi. Bill ha ido a buscar un taxi. Enseguida estarás en casa. ¿Te duele? ¿Podrás caminar? No te preocupes. Te cuidaremos. Ya hemos llegado. Lo has hecho muy bien. ¿Por qué no preparas un baño? Yo arreglaré la cama. De acuerdo. Ningún hombre me había pegado antes. Ya te lo advertí. A mí nunca me cayó bien. Es malo, malo de verdad. Un baño, marchando. ¿Sabes hacer café? Desde luego. Está en una lata, en el estante de arriba. Hazlo fuerte. Y cierra la puerta. A partir de ahora te vas a mantener alejada de Narcy, ¿me oyes? Ese tipo no merece ningún respeto. Es una escoria que se aprovechó de la guerra para trapichear. ¿Vas a ponerte este camisón o te busco otro? Encontrarás uno en el cajón de arriba. Qué idiota he sido, Cora. Todos cometemos errores. Si no, no seríamos humanos. Pero prométeme que te mantendrás alejada de esa banda. Clem Morgan incluido. No eres tan fuerte. Al menos no lo suficiente para enfrentarte a ellos. Ahora ya lo has intentado. Y ya ves el resultado. Hazme caso. Olvídate de todo y de todos. ¿Me lo prometes? No quiero saber nada más de ellos. Bien, así se habla. Aquí está un café bien cargado y un bocadillo que ha preparado Bill. Creo que él debería darle el primer mordisco por si acaso. Te sentará bien. Vamos. Intenta darle un sorbito, aunque no te apetezca. Llora. Desahógate. ¡Derecha! ¿Quién falta? Morgan. Dios salve a la reina. Se trata de Morgan. Se ha fugado. George Clement Morgan. Repito, George Clement Morgan.
edad 27 años, estatura 1,75 m, pelo castaño, ojos marrones. El bosque de Glosser. Condenado a 15 años por homicidio. Sí, le escucho. George Clement Morgan, repito, George Clement Morgan. Están rastreando. George Clement Morgan, repito, George Clement Morgan, edad 27 años. Quiero que rastreen toda la zona. Estatura, 1,75 m, repito, 1,75 m. ¡Disparo! El señor Killy, el granjero, insiste en que su disparo alcanzó a Morgan. Se cree que el fugitivo, que aún no ha sido capturado, está gravemente herido. Hace ya 24 horas que Morgan escapó mientras trabajaba junto a otros presos en una carretera cerca de la cárcel. Efectivos de la policía han peinado la zona exhaustivamente y se ha puesto sobre aviso a las comisarías de toda la región. Además, se están efectuando controles en todas las carreteras. Morgan es un extraterrestre que cumplió la condena de 15 años por homicidio. El Partido Liberal perdió ayer a otro diputado, John Carter, forzado a dimitir por su declaración. Y encima consigue que le peguen un tiro. Siempre dije que no era más que un maldito aficionado. George Clement Morgan. Repito, George Clement Morgan. Edad 27 años. Estatura 1,75 m. Repito, edad 27 años. Estatura 1,75 m. George Clement Morgan. ¿Estás sola? No. ¿Quién más está? Estoy con mi marido. ¿Dónde está él? Durmiendo, creo. ¿Sabe quién soy? Sí. ¿Me tiene miedo? No. Necesito ropa limpia. Está herido. No haga preguntas. La radio dijo que... No importa lo que dijeran. Está bien, puedo darle ropa limpia. Y supongo que también querrá comer algo. No me vendría nada mal. Tengo agua caliente para un baño. Creo que le hace mucha falta. Lo que no me hace falta es que vuelvan a detenerme, si a usted no le importa. Nadie le detendrá mientras esté en esta casa. Le doy mi palabra. ¿Por qué? ¿Acaso se ha enamorado de mi elegante aspecto? No. Pero quizá podría hacerme un favor a cambio de mi ayuda. ¿Yo? ¿Hacerle un favor? Si me acompaña, le enseñaré el cuarto de baño. Puede afeitarse con los utensilios de mi marido. ¿Y él no se molestará? No, no se molestará. Es por aquí. ¿Le importa que pase primero? Está en su casa. Es esta puerta. Deje su ropa fuera, después la quemaré. Le dejaré ropa limpia en esta silla. Y mientras correrá a telefonear. En esta casa no hay teléfono. Encontrará toallas limpias en la estantería.
A pesar de todo, no le queda mal. No recuerdo haberme quejado. Voy a prepararle algo de comida para que se la lleve. Si ahora quiere más, pídamela. Tranquilo, solo es mi marido. Mierda. Hola. Lo siento, veo que tienes visita. Olvídese de que me ha visto. Olvídese. ¿Siempre está así? Sí, siempre está así. Mala suerte. ¿Por qué le encarcelan? Por algo que no hice. Mató a alguien, ¿verdad? Es lo que dijo el juez. Usted es un gánster. Mire, señora, el único motivo por el que soy idiota en vez de un héroe es por hacer sin uniforme aquello por lo que el país me había vestido de uniforme. ¿Dónde sirvió? En la RAF. ¿Estuvo en muchos combates? Pasé 2 años prisionero en Alemania. Me escapé. ¿Cuándo se escapó? ¿Tuvo que matar a alguien? Desde luego, pero no maté a aquel poli. ¿Quién lo hizo? ¿Acaso le importa? Sí. Lo mató un extraperlista que se llama Narcis, si mal no recuerdo. ¿Narci? Diminutivo de Narciso. Pero usted mató a alguien cuando escapó del campo de concentración. ¿Cómo lo hizo? Con una botella de cerveza. ¿Cómo? No importa, estaba vacía. ¿Sabe disparar bien? Quizá. Levante la servilleta. ¿Le servirá de algo? Para ahuyentar los mosquitos. Puede quedársela. Con una condición. ¿Cuál? Quiero que mate a mi marido. ¿Está usted loca? No, estoy decidida. Si tanto le molesta, ¿por qué no le dispara usted misma? Porque me ahorcarían. Lo quiere servido en bandeja, ¿eh? ¿Qué importa un asesinato más? De todos modos, es un fugitivo acusado de homicidio. Se olvida de un pequeño detalle técnico. ¿Cuál? No soy un asesino. No lo hará. ¿Por quién me ha tomado? Gracias por la ropa, la comida y el champú. Espero poder devolverle el favor algún día. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Será mejor para usted que vaya olvidando esas ideas tan maternales que tiene. De lo contrario, puede que acabe peor que yo. Gracias y buenas noches. Señora Fernshaw ha sido ingresada en el hospital en estado de shock nervioso. A pesar de ello, pudo dar una descripción completa de las ropas que le robó Morgan tras asesinar a su marido. Morgan viste una americana a cuadros, pantalón gris, camisa color crema, corbata a rayas, una gabardina con cinturón... Vaya amigos tenías antes de conocerme. Han pasado ya 5 días desde que Morgan se fugó de la cárcel. La policía de la región de Exeter ha sido avisada de que Morgan podría dirigirse en esa dirección. ¿Qué haremos si llega a Londres? ¿Llegará a Londres quién? ¿Clem? No me hagas reír. Haces demasiado caso de lo que murmura Swappy, cariño. No irá más lejos de lo que puedo lanzar un elefante muerto con una mano atada a la espalda.
Sabía que escaparía. Sabía que eso no acabaría así. Te dije que conseguiría fugarse. ¿Y qué te importa a ti lo que él haga? Viene a por mí. No te quepa ninguna duda. Viene a por mí y cree que yo le tendí la trampa. Solo hice lo que Narci me dijo. Fue Narci quien me dijo que atropellara al poli. Solo hice lo que Narci me ordenó. Oh, no grites. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Fue Narci quien golpeó a Clem, no yo. Yo estaba al volante. No podía hacer nada por ayudarle. Narci me habría golpeado a mí por también. Dios, ¿quieres bajar la voz de una puñetera vez? ¿Por qué no sacas la cabeza por la ventana y lo voceas a la calle? ¿No te das cuenta? Viene a por Tranquilízate, mí. Aún no te ha cogido. Aún no. Pero lo hará. Si tanto miedo te da, ¿por qué no vas a ver a Narci para que te esconda? Narci. Narci no querrá saber nada de mí ahora que Clem se ha fugado. Soy el único testigo de que Clem no mató a aquel poli. Tengo la seguridad de que quieren matarme los dos. Eso es lo que quieren. ¡Matarme! ¡Matarme! No se atreverán. Por supuesto que sí. No tengo escapatoria. Claro que sí. No dejaré que te encuentren. No temas, Swappy. Mientras estés conmigo, no te cogerán. Vas a desaparecer durante un tiempo. Esto es lo que vamos a hacer. No te preocupes. Tranquilo. No te preocupes. Tranquilízate. I confess I feel distress awake in me. Taken by surprise as you have taken me. I never knew thrill me as deeply as you. ¿Crees que le ahorcarás? Verás cómo no. ¿Me presta el periódico, por favor? The mystery of love and fall. Se cree que Morgan es el asesino. Venga, te toca entrar, Sally. Enchanted, the magic of the moment holds us. We are enchanted. The mystery of love enfolds us. What if tomorrow brings nothing but sorrow? Who cares? I love you. Voy hasta Birmingham. Perfecto. Suba, amigo. ¿Excursionista? No. Me alegro. Son una verdadera lata. Acaban robándome las herramientas. ¿Hacia dónde va? Manchester. Pues está muy lejos de casa. Regreso de un viaje. Viaja muy ligero de equipaje. Me robaron en un hotel. Se llevaron todo el equipaje. Desde la guerra la gente se ha vuelto muy deshonesta. No sé qué va a ser de este país. Tengo que conducir toda la noche. Tranquilo, no importa. Después tendré que dormir durante el día. ¿Le interesan vales de gasolina? Lo siento, no llevo dinero. Normalmente no suelo venderlos, ¿sabe?
Muchos espabilados trafican con eso. Pero a mí no me van esos rollos. ¿En qué zona de Manchester vive, amigo? ¿Conoce Manchester? Oh, he estado allí un par de veces. Vivo en Bank Street. Tengo un amigo que es de allí. Se llama Frank Wilmot. ¿Lo conoce? ¿De verdad es de Manchester? Es una gran ciudad, ¿sabe? ¿Ha oído hablar del preso que se ha fugado? Sí. Menudo pájaro debe ser. Sí. Dicen que ya ha matado a un tipo desde que se fugó de la cárcel. ¿Ah, sí? Me lo dijo un compañero del garaje. Tendría gracia que el fugado fuera usted, ¿no cree? Gracias por el complejo. ¿Qué le parecería si el fugado fuese yo? Hoy en día no puedes fiarte de nadie. Antes se llamaba San Lucas, ¿no es cierto, amigo? ¿Qué? Bank Street. Creía que no conocía Manchester. No, pero a veces sueño con esa ciudad. ¿A dónde quiere ir a parar? En la radio han dicho que le habían disparado perdigones en la espalda. No me diga. Espero que junto con su equipaje no le robaran también la documentación. ¿Y qué? En el momento menos pensado puede pararnos un agente y pedirnos los papeles. Tengo mis papeles y están en regla. ¿Y los suyos? Impecables. Entonces no hay de qué preocuparse. No, no hay por qué preocuparse. Estos asientos acaban resultando incómodos. Podría ser peor. ¿Por qué no aprovecha y descansa un rato? El camino será largo. ¿Decía algo, amigo? No. Estaría más cómodo si inclinara el cuerpo hacia adelante. ¿Por qué? Su espalda se lo agradecería. ¿Está insinuando que soy el preso fugado? ¿Está insinuando que no lo es? Enséñeme los papeles del camión, su carné de conducir y su documento de identidad. Gracias. Buen viaje. ¿Nos acompañas, Sally? Cenaremos espaguetis una vez más. ¿Te apetece el menú? No, prefiero irme a casa. Me duele un poco la cabeza. Siendo así, no insistimos. Que descanses. Hasta mañana. Buenas noches. Que descanses, Sally. Buenas noches. ¿Tiene fuego? No. ¿Estás seguro de ello? Su cambio, sí. Gracias. Si le interesan, el miércoles tendré cigarrillos, querida. Gracias, Doris. El periódico, última edición. Morgan está en Londres. Buenas noches, querida. Sí.
diario informativo. Morgan, el preso fugado, se encuentra en Londres tras conseguir burlar el cerco policial y adueñársele un camión debidamente documentado. La policía descubrió al chofer maniatado y amordazado en un bosque cerca de Exeter. El chofer solo presenta heridas leves, aunque se encuentra bajo un fuerte shock nervioso. ¡Márchate! ¡Ahora mismo! ¿Dónde se esconde Swappy? ¿Cómo voy a saberlo? Ya no frecuento a esa pandilla. Y no quiero saber nada de vosotros. ¡Márchate! ¡Vete! Cierra la puerta. ¡Pediré socorro! Ni lo intentes. Ya no sé nada de Swappy ni de Narcy. Ya no tengo nada que ver con ellos. ¿Cuándo viste a Narcy por última vez? Cuando fui a verte a la cárcel. ¿Qué dijo? Me pegó una paliza. Qué pena. Vete, no puedo ayudarte. Este es el primer lugar en que te buscará Narcy. Estupendo. No quiero verme involucrada con gente como tú. Ya he sufrido lo suficiente. Por favor, ¿quieres marcharte y dejarme paz? ¿Dónde está Swappy? ¡No lo sé! ¿Dónde está Swappy? No lo sé, te lo juro. ¿Y su amiguita Cora? No lo sé. Está bien, te creo. Pensaba que eras capaz de cuidar de ti misma. Y lo soy. Sí, al menos mucho mejor que yo. No debiste haberte fugado. Te cogerán. Ahora no dejaré que te eches atrás. Debiste pensarlo mejor antes de empezar algo que no podías terminar. Sería una estupidez intentarlo. ¿Tú crees? Te explicaré algo sobre la naturaleza humana. Cuando te encierran para 15 años, no acabas como en las novelas rosas. Te amargas, te duele la tripa y solo piensas en la manera de echar el guante al cerdo que te traicionó. La próxima vez que quieras jugar con fuego, limítate a las cerillas. Ahora vas a ayudarme a terminar lo que empezaste, si no te aseguro que caeremos los dos. No puedes arrastrarme así. No dejaré que me mezcles en esto. Eres un asesino, matas a la gente. No, desde que se cerró la veda. Mataste a un tipo en su propia casa. Yo no he matado a nadie. Debió de cargárselo su esposa después de que yo me marchara. Te lo diré por última vez. Si no te vas ahora mismo, no pararé de gritar hasta que acudan los vecinos. ¿Quieres callarte? Armas más jaleo que una mula borracha. Tengo hambre. Y además la espalda llena de plomo. Toda la policía anda tras de mí. Lo menos que podrías hacer es ofrecerme una copa y un cigarrillo. ¿Te irás después? ¿Me lo prometes? No haces más que preguntas. Déjate de lloriqueos y dame un trago. ¿Quién es? Soy yo, la señora Perry. Le traigo su libreta de alquiler. Pásela por debajo de la puerta. Tengo las manos enjabonadas. Le dije al fontanero que viniera a revisar su desagüe. Pasará la próxima semana. Dijo que antes no puede. Gracias, señora Perry. ¿Por qué no le has pedido ayuda? ¿Temías que te matara? No. Yo no maté a ese tipo. Supongo que eso no cambia las cosas. El único hombre al que maté era un oficial cubierto de cruces gamadas. Feliz Año Nuevo. ¿Qué piensas hacer con el plomo de tu espalda? Lo venderé a peso. Antes se infectará. No tan rápido como tú quisieras. Déjame ver si puedo hacer algo. ¿Quieres añadir más? Si no están muy profundos, intentaré sacarlos. ¿Con qué? ¿Con un cuchillo? No, pero puedo probar con mis pinzas de depilar. ¿Has practicado últimamente? ¿Te han dicho alguna vez que tienes un gran sentido del humor? No. Ya. Espero que no grites mucho. Quizá los vecinos piensen que soy el marido. Un marido muy parlanchín. Espero que no se enteren. ¿Cómo quieres que me ponga? En una bandeja y con un limón en la boca.
¿Cómo era la mujer de ese tipo? ¿Qué tipo? El que dices que no mataste. Ah, ella, loca de atar. ¿Era joven? Se me olvidó mirarle los dientes. Pensaba que no te creías esa historia. ¿Y quién dice que sí? ¿Cómo está? Bastante mal. ¿Estás bien? Sí. ¿Has terminado? No. ¿Qué ocurre? Estoy un poco mareada. Eres una quejica. Tómate un trago de whisky. Estoy mejor. Quizá me quiere. No me quiere. Quizá me quiere. ¿Dónde está su API? No pude encontrarlo. Entonces, ¿dónde diablos te has metido todo este tiempo? No debe de estar en Londres. ¡No me vengas con ese cuento! No tiene agallas para irse de Londres. ¿Dónde está Cora? A ella tampoco se la ve. ¿Has buscado en todos los tugurios? No creo probable que esté esperando en un bar a que la cojamos. ¿Por qué no? Además, tiene que comer. Y pronto necesitará más dinero. Por fuerza, tiene que estar actuando en alguna parte. Espabila y abre los ojos. No puedo estar en todos los sitios a la vez. Apuesto a que tú puedes conseguirlo. Ahora ve y no vuelvas hasta que lo hayas encontrado. ¿Entendido? Llévate a Shawnee contigo. Y no te preocupes si tienes que traérmelo rígido y frío. No voy a ponerte ningún reparo. Mientras lo encontremos antes que Clem, claro. ¡A trabajar! ¡Los dos! Eddie, dame tu puño. Max. ¿Qué pretendes ahora? Sally no está muy segura sola en su piso con ese criminal fugado rondando por ahí. Me abrigo. Jim, tú te vienes conmigo. Vamos a dar un paseo. Entendido. Ten cuidado y sé muy cauteloso, Narty. Habrá más polis que avispas alrededor de un tarro de mermelada. Tranquilízate. No le tocaré ni un pelo, ni a Clem tampoco. Si estoy de suerte y me lo encuentro... Jim le mostrará gustoso sus habilidades. Hasta la vista, muchachos. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bien, ya he terminado. ¿Eh? No puedes quedarte aquí. Clem. Pobre Clem. Despierta, ¿quieres? No puedes quedarte a dormir aquí. Vamos. Sí. Ya me voy. Gracias por remendarme los agujeros. Descansa un poco antes de irte. ¿No me dirás que te duele verme marchar? Lo siento, no sé dónde está su API. Cora lo sabrá. La buscaré en todos los bares de la ciudad. Es peligroso, pueden reconocerte. Me taparé con el sombrero.
Ojalá hubiese podido ayudarte. Tenemos mucho en común, nena. Los dos jugamos con dinamita, pero somos aficionados. Te dejaré un trozo de soga en mi testamento. Será un bonito recuerdo. ¿Tienes dinero? No. Puedo dejarte 10 libras. Te lo agradecería. Gracias. Pistola no tengo. No la necesitaré. Yo creo que sí. Hay muchas maneras de matar a un cerdo. Cuando te vi por primera vez pensé que tenías pájaros en la cabeza. Pero me equivocaba. Ojalá te hubiese conocido mucho antes. Quizá mi vida hubiese sido diferente. En fin, no es momento de lamentaciones. Tengo que irme. Es una locura que vayas a por Swappy. ¿Por qué no te escondes durante un tiempo? ¿Acaso es una proposición? No, solo que no me gusta ver cómo alguien se pone a tiro como un corderito. Dices unas cosas preciosas. Hasta la vista, hermanita. ¿No sueñas conmigo? Vaya. ¿Qué pasa? Hay policía en el callejón. Tendré que salir discretamente por la puerta. Pero ahí también estarán. Sí, con banda de música y discurso de bienvenida. Espera. Tienen la descripción de tu ropa. Lo sé. ¿Y qué quieres que haga? Tengo un abrigo en el armario. ¿De hombre? Una vez que vino Narcis, se lo dejó. No voy a poner reparos. Límpiate los zapatos al entrar. Vaya, vaya. Pero si es Narciso en persona. Vaya, vaya, pero si es el inspector Rocklife. Dime, ¿qué vientos te traen por este bonito barrio, eh? Debe ser el magnetismo animal. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Esperar un taxi? No, vengo cada año a tomar las aguas. Veo que te has traído a Frankenstein. Sí, se está pagando los estudios trabajando. ¿Está saliendo? No lo sé, no me atreví a llamar. ¿Quiere que lo haga por usted? Quizás sea lo más adecuado. Adelante. Parece que no hay nadie, ¿verdad? Ni siquiera un ratón. No querrá decir una rata. ¿Las distingues por el olor? Hoy estoy resfriado, no puedo oler nada. Bien, ya volveré. Narciso, ¿cómo va el negocio de la funeraria? Estupendamente. Me encantaría ofrecerle uno de nuestros servicios. ¿Atendéis bien? Quedaría satisfecho, sin duda. Oh, lo tendré presente. No olvide comentárselo a sus amigos. ¿Desde cuándo tienen amigos los polis? Una pregunta tonta merece una respuesta tonta. Hasta la vista, Rocky. Hasta mañana, por cierto. ¿Cómo está Swappy? No he vuelto a saber nada de él desde que entró en Oxford. Oh, dele recuerdos de mi parte. Si lo ve, claro está. Será un placer. Y dele recuerdos a Morgan de mi parte. Si yo lo veo antes. ¿La señorita Sally Conner? Sí. Buenas tardes, soy el inspector Rocklife. ¿Quiere verme? Sí, si me permite. Pase. Oh, gracias. ¿Dónde está? Se marchó hace una media hora.
¿Y si se marchó, por dónde salió? Por la ventana de la cocina. ¡Walters! Sí, señor. ¿Salió alguien por ahí? No, señor. ¿Estuvo aquí todo el tiempo? No me he movido, señor. Bien. Oh, ¿todavía está aquí? No. Oh, señorita Sally, es usted toda una mujer. Pero tendrá que acompañarme. ¿Tiene una orden? No la estoy deteniendo. Tan solo intento evitar que Narcy le corte su precioso cuello, señorita Sally. Ha ido demasiado lejos en este peligroso juego. Vaya, ¿ya ha encontrado cerillas? No, pero estoy muy solo. ¿Y quién no? ¿Dónde vive? Cerca, en la esquina. ¿Quiere invitarme a una taza de té? ¿Pone usted el azúcar? Aún sin él me gustará su té. Me hace sentir como si volviera a tener 20 años. Es porque te quiero, cariño. Hilda Thompson nunca significó nada para mí. ¿Se puede saber qué le pasa? No lo sé, debe de ser un flechazo. Es usted muy apasionado. Es que mi madre era española. Narcy. Maldito hijo de perra. Inspector, tenemos un mensaje urgente de la central. Han detenido a un sujeto que se parece a Morgan. Quieren que vaya allí enseguida para identificarlo. Acompañe a la señorita Conner a comisaría y dígale al oficial de guardia que cuide de ella. Sí, sí. Por favor, llame para que los recojan. Buenas noches, Cora. Buenas noches, Gary. ¿Dónde está Tiny? Junto al piano. Tiny. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora? Tiny, tengo que hablar contigo. Ponte en la cola. No puedo esperar. Tengo que hablar contigo. Ni siquiera debería. ¿Y a mí qué me importa? No podrás sacarme más dinero del que te he prestado. Tan solo un préstamo más. Te juro que nunca te volveré a pedir. Te lo devolveré todo. Tengo que pagar el alquiler, si no, nos echarán. ¿Cuánto? 30 libras. Lárgate, amigo. No arméis camorra, ¿eh? Dejad paso. ¿Dónde vais tan deprisa? Pregúntaselo a Narcy. No seas tan curioso. Anda, lárgate. Lo que usted diga. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Cora? Aún no te han cogido. ¿Dónde está Cora? Ya no viene por aquí. ¿Dónde puedo encontrarla? Quizás en el tugurio de Max. Ya he ido, no estaba. Pues no tengo ni idea. Puede que Fidget y Phil sepa algo. Estaba dentro. ¿Dónde ha ido? Supongo que al bar de Tiny. Gracias. Sargento, ¿han encontrado el coche? Buenas tardes. Aún no, señor. ¿Algo de nuevo en el Valhalla? No, señor. Vigilamos toda la noche, pero no vimos a nadie. ¿Verdad, Murray? Exacto. ¿Qué te trae por aquí, Fidget y Phil? Lo hemos traído por si quería interrogarle. Dice que Narcy dejó el Valhalla por un nuevo escondite. ¿Dónde? Necesitaré un par de días para averiguarlo. ¿Y mientras no sabes dónde está? No, y ninguno de los chicos lo sabe. Pero se ha largado del Valhalla. Sí, señor. Narcy se dio cuenta de que vigilaban el local. No volverá a utilizarlo. ¿Dónde está Swappy? No lo sé. Hace tiempo que se esconde de Narcy. ¿Desde que Morgan se fugó? Sí. ¿Crees que Morgan sabe dónde se esconde Swappy? No me parece probable. ¿Sabes que Morgan ha ido por todos los locales buscando a Cora? ¿De veras? No la encontrará. No, ¿por qué?
Los chicos de Narcy se la llevaron del bar de Tini. ¿Cuándo? Hace un cuarto de hora. Narcy le tendió una trampa a Morgan, ¿verdad? Sí, eso dicen. Y Swappy es el único testigo. Esos son los rumores. Y no es conveniente que yo añada nada más. Entendido, Phil. Un pequeño regalo para usted. Oh, gracias. ¿Cree que deberíamos pedir una orden de registro para el Valhalla? ¿Y cómo diablos voy a conseguirla a estas horas? Es inútil cerrar el establo cuando el caballo ya se ha fugado. O sea que hace una semana que no has visto a Swappy. No, no lo he visto. Te aseguro que es la pura verdad, Narcy. Te lo juro. Nadie te está llamando mentirosa. Nadie se atrevería a ser tan grosero. Vino a verme hará cosa de una semana. Dijo que tenía pensado embarcarse en un mercante. Eso es todo lo que dijo. Siempre le gustó el mar. Supongo que por eso se ha vuelto tan escurridizo. Jim. Sí. Veamos ese cinturón del que nos hablabas antes. Con mucho gusto. No. ¿Sabes? Jim me estaba hablando antes de su cinturón. Tiene mucho éxito. Anima todas las fiestas de Lambeth. ¿Cómo lo llamas, Jim? Mi abrigo. El abrigo de Jim. Ahora jugaremos al juego del cartero. Te haremos una pregunta y tienes que adivinar la respuesta. Por supuesto, solo hacemos preguntas sencillas, ¿verdad, Jim? Si no, no sería justo. No habría premio para nadie. No. Hace una semana que no le he visto. Te lo juro, Narcy, es la verdad. No, no me pegues. No lo soporto, Narcy. No lo soporto. Por favor, no me pegues. Déjala, Narcy. Oh, Sally, por favor, no dejes que me pegue. Claro que no lo sabes. Swappy no sería tan tonto de decírtelo. No dejes que me peguen. ¡Dímelo! ¿Dónde está Swappy? Jim empieza a golpear. ¡Déjala, déjala! ¡Separadlas! Te lo diré. Te lo diré. Está en el hotel Nelson. ¿Qué habitación? 19. Swappy. Pobre Swappy. Ida por él. No os paséis, muchachos. Es del bueno. ¿Qué ocurre? Alguien pregunta por Fidget y Phil. ¿Quién eres? ¿Está Fidget y Phil? ¿Quién quiere saberlo? Yo. Estoy buscando a Cora. Phil hace tiempo que no viene por aquí. Largo. Tengo que ver a Cora. ¿Dónde está? Pregúntaselo a Narcy. ¿Buscas a alguien, Morgan? Yo no me llamo Morgan. Vayamos a dar un paseo, ¿le parece? Y no intente hacerse el duro. Aprendí tantos trucos sucios como usted durante la guerra. Murray, busque un teléfono e informe de que hemos detenido a Morgan. Que manden un coche. Sí, señor. Atención. Aviso a todas las unidades.
cancelen el mensaje número 43. Morgan ha sido detenido. Repito, Morgan ha sido detenido. Las unidades que estén buscando a Morgan pueden volver a su servicio normal. Repito, las unidades que estén buscando a Morgan pueden volver a su servicio normal. Cancelen el mensaje número 43. El viejo Scotland Yard. Siempre cogen a su hombre, aunque no lo sea. Narcy, ¿podría ir al Valhalla a buscar el último cargamento y llevarlo a Lambeth ahora que retirarán los coches patrulla? No. Demasiado arriesgado. Solo dejarlo allí escondido. Los polis pueden encontrarlo fácilmente. Es una partida de buen whisky. Por favor. Una vez lo tengamos aparcado, estaremos limpios. Teóricamente hablando. ¿Limpi te espera en Lambeth? Le dije que saldría del Valhalla con el cargamento a las 2 en punto. De acuerdo. Adelante. Quiero un par de botellas, ya sabéis. Te estás volviendo muy deshonesta últimamente. Será por la compañía que tengo. Por sus amistades la conocerás, dijo el santo y sabio predicador. Y el cerdo se levantó y se alejó lentamente. Siéntate, anda. No es muy listo por su parte venir a Londres. Debería haber supuesto que Narcy cambiaría de escondite. ¿Dónde se esconde? Si lo supiera a estas horas, ya lo tendría buen recaudo. ¿Cómo llegó a involucrarse con gente de semejante calaña? Su hoja de servicios es impecable. Gracias por el completo. Estuve vigilando de cerca a su vieja amiga, la señora Fairchild. Hay cosas en su declaración demasiado bonitas como para ser verdad. Me asombra, Holmes. Pensé que podría interesarle. Los hombres de Narcy secuestraron a Cora esta noche. La obligarán a decir dónde se esconde su api. Quizá cuando la encontremos ya sea cadáver. No voy a felicitarle por eso. Tardaremos un par de días en dar con el nuevo escondrijo de Narcy. ¿Para qué tanta prisa? Tomen su tiempo. Solo hay una forma de averiguarlo antes. ¿La bola de cristal? Utilizándole a usted de cebo. Sería como ahorrarle el precio de una soga al gobierno. ¿Sabe cuánto cuestan las sogas hoy en día? No importa, digamos que quiero dos por el precio de una. Vamos, empiece a correr. Todo listo, señor. Bien. ¿Tú, Cora? ¿Quién es? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Al asesino! ¡Socorro! ¡Auxilio! Muchachos, me gustaría que no jugarais a las cartas con los dedos llenos de mermelada. Las compré ayer y ya podría utilizarlas para atrapar moscas. Mira tú quién fue a hablar.
La Adela está volviendo maniática. Al menos no me limpio los mocos con las mangas del vestido. No voy a decir quién lo hace, pero podéis seguirme la mirada. ¿Quién ha dado esta mano? He sido yo. Entonces has dado dos veces. No, antes diste tú. No puedes haberte fijado. Estabas demasiado ocupado marcando los ases con las uñas. ¿Insinúas que soy un tramposo? ¿Tú? Le pasarías carne adulterada a tu propia madre. Jim, ¿dónde ha ido nuestro hombre esta noche? Fue a nadar un poquito. Siempre fue un deportista nuestro Swappy. Me dijo, tírate tú también. El agua está buenísima. Pero yo le contesté con mi resfriado ni hablar. Pillaría una bronquitis de muerte. Dios, ¿qué he hecho? Swappy. Lo he matado yo. Lo he matado yo. He sido yo. ¿Qué me queda ahora? ¿Por qué no me matáis a mí también? ¡Matadme! Cierra el pico de una vez. ¿Qué vas a hacer con ella? Nada, no nos puede perjudicar. Si no va a lloriquear a la policía. ¿Quién la va a creer? Aviso a todas las unidades. Morgan se ha escapado. Repito, Morgan se ha escapado. Se le vio por última vez dirigiéndose hacia West End. Repito, se le vio por última vez dirigiéndose hacia West End. Aviso a todas las unidades de la zona de Limehouse. Sitúense en las calles que llenan... No os preocupéis, ya no podrá encontrar a Swappy. Maldición. Otra vez las calles llenas de polis. ¿Qué más da? Curly está a punto de salir para Lambeth. Topará con ellos. ¿Qué hora es? Las 2:45. Adelanta, son las 2:20. ¿Aún podemos detenerlo? ¿Llevas pistola? No, tengo mi mondadientes. ¿Y tú, Bert? Sabes que no utilizo pistola. Arruinaría mi reputación. ¿Para qué necesitas pistola? Los polis no serán los únicos con los que nos vamos a topar si salimos de aquí. Morgan debe estar dirigiéndose hacia el Valhalla en mi busca. Dame la pistola. No, gracias. ¿Cómo que no gracias? Nunca trabajé con pistola y no voy a empezar ahora. No seas tan susceptible y deja los prejuicios para mejor ocasión. Cógela. No. Cógela o te la hago tragar entera. La cojo, pero no quiere decir que la utilice. Ya veremos. Max, mi abrigo. Os aseguro que esta es la última vez que ese estúpido de Morgan me da la lata. Tú. Será mejor que vengas con nosotros. ¿Por qué? Me da la sensación de que nos vamos a topar con el hombre de tus sueños. Y a mí no hay nada que me guste más que hacer de cupido. Soy muy sentimental. El mejor amigo de los amantes. Déjala aquí conmigo. ¡Cállate! Incluso en nuestros negocios hay límites que no es aconsejable sobrepasar. Y tú te estás pasando. Esto se te puede volver en contra. Escúchame, Narcy. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Puede ser tu perdición. Solo te estoy avisando. Solo eso. Haz lo que quieras. También lo harás. Ay, me has partido el corazón. Las damas primero. ¿Y yo qué hago? Quédate aquí.
Este lugar me pone nervioso. ¿Eres tú, Eddie? Soy yo, Narcy. ¿Has notado algo raro por aquí? No, todo está silencioso. ¿Nadie intentó entrar? No. No hay envío. Los polis han vuelto a la caza de Morgan. Vaya. ¿Le pegarías a una mujer? Nadie es un santo. Llévatela al despacho. Si intenta algo, pégale. Entendido. Morgan no está tan loco como para venir aquí. No apuestes por ello. Y nosotros tampoco debimos venir. ¿Qué dices? Que este sitio es una buena ratonera. Saldremos de esta sin un rasguño. Jim. ¿Sí? Métete en esa caja. ¿Quién? ¿Yo? Ya me has oído. Vaya. ¿Qué haces? ¿Probar si es tu talla? ¿Puedes respirar? Supongo que sí. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar aquí? Hasta que Morgan haga su última entrada. Bert. ¿Sí? Métete en esa. Ya veo. Como un encuentro de las mil y una noches. Avisa de que mañana me dejen la leche y el periódico. ¿Quién es? Soy el ente. ¿Qué ente? El enterrador. Olvida los chistes de la radio, ¿quieres? ¿Alguna señal de Morgan? ¿Por qué tanta prisa? ¿Se te escapa el tren? ¿Todo listo? Solo falta la alfombrilla con la palabra bienvenido. Recuerda, no quiero oír ni un suspiro cuando llegue tu amiguito. De lo contrario, Curly tendrá que machacarte esa bonita cabeza. Mantén el pico cerrado, guapa. Abre la maldita puerta.
¡Morgan! Si por casualidad vas armado, antes de disparar, mira a quién tengo aquí. Será mejor que salgas y hablemos, Morgan. No me apetece hablar contigo. ¡Coge la pistola! ¡Dispara! ¡Detiene la pistola de Bert! ¡Ven aquí! Thank you.
¿Se encuentra bien? Sí. ¿Y Morgan? En el tejado. Se están peleando en el tejado. Hacedle bajar. ¿Y los demás? Ahí dentro. ¿A qué habéis estado jugando? Bien, encerradlos. Avise al inspector, es Narcy, se está muriendo. Enseguida. Inspector, es Narcy, se está muriendo. Sí, ahora mismo voy. Casi lo consigue usted solo. Ha hecho un buen trabajo, me lo llevo. Narcy está agonizando. Si quiere decirle algo, es mejor que se dé prisa. ¿Han avisado a la ambulancia? Llegará enseguida. Lo siento, Narcy. Tú y esa maldita botella de leche. Narcy, yo no maté a aquel poli, ¿verdad? Narcy, fue Suapi, dilo. ¿Fue Suapi? Nunca he oído hablar de él. ¿Qué quieres decir? Que le mató al poli. Esta es mi última declaración. Narcy, por favor, cuéntales la verdad. No fue Clem. Diles que no fue Clem. Narcy, te lo ruego. Aunque me supliques, lo diré más. Podríos todos juntos en el infierno. Ha confesado dónde se esconde el resto de la banda. Bien, metedlo en el coche. Jim, diles que fue Suapi quien mató a aquel poli. Él sabe que Suapi iba a testificar. Díselo, Jim. Oiga, no conseguirá nada de él. Le espero en la funeraria. Iré cuanto antes. Bert, Bert, tú eres diferente de los demás. No te gustaban los traidores. Sabes que fue Suapi. ¡Díselo! ¡Díselo! ¿Para qué? ¿Tampoco me creería? Ya basta, señorita Conner. Lo aclararemos todo en la comisaría. Vamos, Morgan. Bien. Gracias por intentarlo. Gracias por todo. No ha matado a nadie. Él no es un asesino. ¡No pueden! ¡No pueden detenerle! No pierdas el tiempo. Será mejor para ti que me olvides. No te será difícil. Nunca te olvidaré. Antes de que se me olvide, te devuelvo las 10 libras que me prestaste. Nunca tuve tiempo de firmarte un recibo. Adiós. Te esperaré, Clem. Eso es lo que me temía. Con tiempo y algo de suerte podrá pedir una revisión de su juicio. ¿Cuántos impresos tendré que rellenar? ¿Tiene usted idea? Creo que millones.